el canal, aquí estoy con mi amiguito, que también tiene un canal. Vayan y apoyen su canal y el mío, por favor. Estamos solitos en este mundo plano terrenal. Y entonces vamos a hacer un caso de sus casas, ¿te parece? Bueno, sí, compañero, acá estoy grabando también mi video. Acá con mi compañero. Mira, mira lo que tengo atrás. Esperen, ya se lo muestro. Es que... ¡Qué guapo, pero amiguito, pero...! ¿Cuánto se nota que eres youtuber? Bueno, chicos, si hace un poquito mal, pues lo que tiene que hacer, pues no, tranquilo, no lo juzguen. Es su primera vez siendo youtuber. Sí. Yo ya llevo unos días así, youtuber. Entonces ya sé cómo hacer la presentación. Y antes de que comenzó el video, ¿vieron la nueva intro que hice? Está muy copada. ¿Para qué? Está muy copada. Vamos, mira. Sí. Bueno, empezamos a hacer la casa de sus casas. Sí, compa. Es más, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una casa de sus casas y vamos a hacer cañones. Y pues, hagamos esto. Nos explotamos. ¿Te parece? Pues sí, compañero, puede ser. Me gusta la idea. Vamos a iniciar. Hacerlo solo con bloque blanco. Va a ser la casa. Tiene que ser la casa solo con bloque blanco. Este es el reto que nos pusimos con mi compañero. El bloque solo blanco y nada más. Bueno, acá vamos a ver. Es que aún no paro de pensar en mi intro. Está copadísima. Me quiero casar con ella y con tu skin. Compañerito, ¿empezamos? Esperen que yo quiero que vean mi este youtuber. Oh, sí, mira. Y también lo verán por mi canal, que yo lo estoy viendo. Pues, como verán, yo no me coloqué un signo de YouTube. Atrás tengo el signo Gigi. Sí, pues adentro. Acá, no sé si alcanza a notar, tengo una calavera. Después me colocaré uno de YouTube, yo qué sé. Como el de mi compadre. Solo que, no sé, un poco, no sé, mejor o peor. Lo que a ustedes les guste. Bueno, vamos a iniciar a hacer esta casita en 3, 2, 1. Ya, compañero. Tiene que ser de 10 por 10 la casa. 10 por 10, perfecto, me gusta. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Perdonaros, chicos, si es que casi no se nos escucha. Es que ese es el problema de esta, pues, aplicación. Y necesitamos una espumita, por así decir. Sí, amigos, es que estamos acá un poquito sin espumita y no podemos... Es que necesitamos una espumita para poder grabar lo que es el audio. Perdonadme, compañero. Sí. Para lo que es grabar el audio y ahí sí se escucharía mucho mejor. Mejor de lo mejor, compañero. Bueno, ¿qué estamos haciendo esto? Azúcar, pero también que quede hermosa, ¿no? Pues porque, a ver, las cosas... Pues hacemos una casa los dos. No, primero hagamos este reto y después así hacemos una juntos. También, como verán, en mi canal estoy haciendo cañones, pues para que vayan a ver cómo se hacen los cañones. Si es que no saben y quieren hacer un cañón, entonces si quieren llevar arriba de una vez, ya. Bueno, sí. Compañero, yo ya estoy comenzando mi casita. No sé tú cómo te va a quedar. A mí, yo quiero que me quede bonita. 1, 2, 3. Pues a todos quieren que le quede bonita, pues ya. 5, 6, 8. Perfecto, colocamos mesa de crafteo. Colocamos capa. 5, 6, 7, 8. Bueno, compañeros, acá estamos haciendo este retico. Vale. Capa. ¿De cuántos pisos lo vas a hacer tú? ¿De qué te importa? Yo sé que solo es para copiarte. No.
Compañero, nunca he hecho eso. Nunca, como la vez pasada, la última vez que jugamos al Mastercraft con este. No, nunca, compañero, ¿cuándo? Piense. Vos lo sabes y lo sabes. Bueno, compañero, como es mi primera vez grabando, también tengo mucha preocupación. No, tampoco lo critiquen porque si está nervioso, es que pues, tampoco lo juzgo, que es que es su primera vez. En sí. Serio, miren su canal y verá que es la primera vez. Qué chingada. Te lo digo que vas a perder. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo lo digo, primo. Tú no eres mi primo, cabrón. Mamá, mi casa va a quedar súper ocupada. La mía mejor, güey. Es que tú no sabes con quién te metes, güey. Sí, sé con quién me meto. Con Juancraft. Bueno, sí. A ver, las cosas como son. Aunque yo no... Así se llama mi video, porque quise llamarlo así, porque... A ver, espérate, vayamos pensando cómo le colocamos de título a este video. Competencias de casas. No, porque... pues coloquémosle un nombre simple, casa versus casa. Sí, ¿no? A ver, las casas cómo son. ¿Por qué no pusiste siempre ella? Si eres tú el encargado del mapa, también. Bueno, voy a poner eso. Me toca porque me fastidio un poco, perdón. Pero es que es retrasado. Es que es retrasado. Perdón, compañeros, es que es mi primer día. Me confundo. Pero no es tu primer día jugando Mastercraft. Bueno, no es mi primer día jugando Mastercraft. Pero en videos sí. Yo me hice una película de excusas y eso es una excusa. ¿No crees que me lo noté? Pues, una excusa no, como... No, esa es una excusa. Una excusa es una excusa. Un tenedor es un tenedor y un sartén. Lo que rompió, es lo que te rompió ayer. Vale. Es más, no vamos a reventar las casas, vamos a hacer una clasificación. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ¿y cuándo nos vamos a conectar otro día con nuestro nuevo compañero que también hace videos? Pues nuevo, no, pues diría la otra semana. Sí, porque es que acá estamos. Chicos, no voy a subir videos esta semana. Es que... Yo tampoco puedo subir esta semana videos. Por ahí cuando estemos sábado, domingo, subo 3 videitos. Puede ser, ¿no? Uno, si le digo. No vamos a subir tantos porque eso se demora un montón subiendo los videos. Yo que subí mi primer video y eso se demoró un montón. ¿Cuánto se demoró, compañero? Un día. Dios mío, niño. O sea, vamos a subir ese y hoy se demora un día. Nada, es broma, se demora como máximo 5 horas. Pues yo no voy a apagar el celular para que se suba este maldito video. Si lo ven, si ven que se subió a las malditas 3 horas de la mañana, pues ya saben por qué es. A ver, ¿no? Pues... A ver, ¿sí? ¿No? ¿Cierto? Es que... Porque si se sube a la maldita 8 de la mañana, no puedo hacer nada yo. Chicos, voy a hacer una pausa para que termine el techo porque esto es muy aburrido. Voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa mientras que hago una parte de mi casa y ya comenzamos. Mi compañero no sabe que estoy haciendo una piscina. Mi compañero no sabe. Pero cuando vea, se va a sorprender, güey. Voy a ver si... Ojalá que no me esté escuchando mi
compañerito. Y compañero, ¿cómo estás haciendo tu casa? Venga, miramos. No importa. Venga, miramos, güey. Te quedó copada, pero sí hacemos esto. Perdón, compañero. Perdón. No mentiras, compañero. Yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo, compañero. No me gusta dejar las cosas así. ¿Cómo así? Esto acaba una escalerita, ¿no? Voy a mirar. Yo la tengo, tranquilo. Perdón, compañero. Perdón por hacerte eso, compañero, pero... Perdí tiempo haciendo la visita. Sí. Pero me gusta molestar, güey. ¿Y qué pasó? Chicos, aparte de que el tío de coña que es el dueño de la partida, se podría decir mi amigo, después de destruirme la casa, pues nada, se fue así sin más. Así sin ñe. Sí, me salió una propaganda, compañero, pero... No, o sea que te fuiste así sin más. O sea, no te importa. Tras de que me rompes mi maldito techo y te vas así como si nada. Pero salió una propaganda, compañero. Eso es una excusa. A ver, pensemos. Aparte de que mi amigo me acaba de destruir. No me destruyó tanto, miren en el video de él. Me destruyó poquito. Aunque tu video también te puedes ver tu esto. Y compañero, y después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, que digan en los comentarios. Dígame, también tengo Xbox 360. Puedo subir otros videos a nuestro canal. Díganme, puedo subir videos de GTA V. Ya me arreglaron mi Xbox que lo tenía dañado. Qué tristeza, sí. Como dicen en Germán y Germán. Qué tristeza ya. La TAM Airlines presenta. Qué bonito. Voy a hacer una pausita en de verdad. Yo también voy a hacer una pausa porque tengo un poquito demorado esto y mi compañero yo creo que ya me va a ganar. Entonces toca rapidísimo. Ya venimos ahorita. Bueno, compañeros, acá comienza a llover. Un poquito de lo que era la casa. Mi compañero allá, miren. Por acá el baúl. Acá vamos a hacer lo de... Voy a ver si voy a hacer un segundo piso, pero bien chido. Nos tragamos el gol. ¿Para dormir? Luego, compañero. Pues mejor.
gustaría hacer videos largos para que se vea chévere, que se vea interesante, como que la... Pero es largo. Sí, perdóname por eso, porque es que... Pero compañero, ¿tú vas a hacer segundo piso? ¿Cierto que sí, Bunlaría? Entonces voy a ver si voy a hacerlo. Vamos a ver. Te pasa algo y ya. ¿Te ha pasado eso, compañero? Compañero, ¿qué te vas a poner a tu casa? ¿En la piscina? Compañero, ¿te has rendido? Mira que a mí voy pobre. No he hecho casi nada de lo que ven. Que... video, pues no me voy a copiar porque así no está en el video, así no estaba en el video, pero como que me lo inventé. Segundo piso. Y compañero, ¿ya terminaste todo? ¿Y por qué todo no irías? ¿Verdad que no has hecho, mejor dicho, nada? Pausa cortita, porque es que para terminar un poquito y ustedes no se vean tanto como tanta clausura, y ya voy para allá. Ya nos olvidamos de que estábamos grabando, mi amigo y yo. Sí, amigo, acá estamos otra vez en nuestro video. Perdonarme a mí también por demorarnos tanto tiempo.
haciendo la casa, es que también se demora un poquito haciéndola. Y bueno, chicos, me voy a callar y pues ahora voy a empezar la música cuando hago tres aplausos. Bueno, chicos, miren, acá estamos poniéndole los bloques para vídeo, sino que está un poquito ya difícil, ya me está costando. ¡Uy, por fin! ¿Qué dejó de llover, no, compañero? En realidad, sí. Bueno, ¿dejamos la música? Sí, señor. Chicos, antes de dejar la música, les digo una cosita. Yo ya acabé, en realidad. Yo voy a estar acá con mi amigo. En realidad ya me ganó. Miren esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, pero amigo? ¿Qué es esto? ¿En serio? No te puedes ni ahogar en esta piscina. Espera, es que todavía no he terminado, compañero. ¡Es mi jacuzito! Y compañero, ¿por qué no les vas mostrando toda tu casa, cómo te quedó? Pues bueno, eso es lo único que puedo hacer. Mientras que yo termino, porque me falta muchísimo. Un poquito para terminar, pero no nos debemos rendir, porque si nos rendimos, yo bailas. Perdemos. Pues, compañera, ¿cómo te ha ido en tu casita? Bueno, ya le mostré todo a los chicos, entonces voy a dejar mi video por acá. Y pues tú sigues. ¿Y tú cómo me está quedando mi casa en realidad? Voy a mostrar cómo le está quedando. Está chula, chula. Ya me ganaste en realidad. La mía parece una iglesia, ¿sí? A ver, las cosas como son, le falta la cruz. Bueno, chicos, aquí voy a dejar mi video. Espero que les haya gustado. Chao, chao. No, todavía no. Porque yo para qué decir, ya acabé mi esto. Pero para... Vale, ahí estoy. Pero usted todavía sigue en mi partida, ¿no? Compañero, se me había olvidado que estaba grabando. Bueno, compañeros, ¿cómo? Pues no siento que me esté quedando bien bonita la cara, pues. Chula, chula no está. ¿Dónde está mi intro? Compañero. Pero yo lo había cortado. Me va a tocar colocar esto. ¿Cuál intro? Pues la anterior, la que tenía. Mi compañero, ¿por qué no te ha aparecido tu intro? No sé, me aparece un colegio. Compañero, no sé cómo me estoy quedando en mi casa. ¿Quieres ver mi intro? Sí. Bueno, acá como ven estoy
haciendo algo acá. Pobre árbol. ¿Qué? O sea, ni el año, ¿no? Venga, déjame verla. Parece que la necesito grabar. Compañeros, miren cómo... está quedando. Está quedando. Chula. Como... señora. Bueno, acá compañeros, seguimos. Seguimos, vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Cómo me ha quedado mi casita? Siento que me ha quedado un poquito rarita, pero todavía no he terminado de lo que has visto. Todavía no he terminado. Todavía no he terminado. Bueno, acá vamos a poner algo. Acá vamos a poner esto. ¿Cómo se llama? Sí, acá está. Este bastico. Este vaso día 3. Día 3. Porque quiero hacer una piscina. Ay, Dios mío. ¿Por qué me quiere ser cruel? Dios mío. Mi compañero se ha ido. Me dejó la casita de él. Qué raro. Aunque él ya terminó el video de él. No sé si él lo alcanzó a terminar, pero lo que sé fue que ya hizo su casa, pero no sé cómo la hizo. Eso es lo que yo me pregunto. Ahorita la miramos, la de mi compañero. Dios mío. Voy a hacer una pausa porque es que ya mientras que ahorita termine la piscina. Perdón si he hecho muchas pausas, es que no me gusta como que desconcentrarlos, como que mejor que vean algo chévere, que se distraigan mientras que yo pueda hacer eso rápido. Aunque no me demoro tanto en... no sé cuál va a quedar más chévere. Ni me interesa. Pero veo que me está... no sé cuál me está... ¿cuál está quedando más chévere? No sé, no sé. No me pongo a criticar porque yo sé que hay cosas que son feitas, pero no toca criticar porque uno puede hacer cosas feas.
Y hay personas que no... no me gustan como son. Por eso. Vamos a hacer esto. Bonito como así. Se preguntarán por qué hice esto así. No sé. Como lo dije en el video. Es que vi como... como un video así con eso, pero no quedó así. O sea, estuvo inventado como que por algún lunático. Ahí rompí algo. Tengo que arreglarlo. Tengo que arreglar muchas cositas. Errores que me pasan a mí. Perdón, ahora sí voy a hacer la pausa rapidito. Gracias por verme, pero voy a hacerla rápido. No me demoro. Bueno, compañero, mire cómo voy ya un poquito más adelantadito de lo que hemos hecho. Ya solo es como hacer un toquecito. No sé quién vaya a ganar, en serio. De un compañero que gano yo. No sé quién ganará. Díganlo en los comentarios cuál le pareció mejor. Porque yo no sé. No me gusta. Nunca he sido rivalista contra... yo he jugado esto muchos años. Un día les quiero mostrar mis mansiones. No sé si sea hoy. Pero es que... estoy ya un poquito cansadito de hacer el video. Ya vamos 32 minutos haciendo este video. Y mira que es cansador siempre estar como que ahí metido en el celular grabando. Pues no tan cansador para... porque se siente como la energía chévere. Como que, sí, estoy grabando, pero... también uno se siente un poquito cansadito, porque es que una cosa es verlo, otra cosa es hacerla. Aunque este video ya... yo esa casa me demoraba haciéndola, póngale, una hora y media. Sino que no la he mostrado todo. Que es que no tenía idea de lo que quería hacer de esta casa. No sabía, hasta ni sé hacer una casa de tierra. Porque he hecho casas de tierra, pero nunca así. Primera vez que se me ingenió una casa así bonita. Hoy como que me salió mi poder. Hice una casa bonita. No sé si sea eso. O sea, porque estoy distraído. No sé. Déjenme en los comentarios cuál está mejor. Porque es que no sé. O sea, ya es un misterio. Por decirlo así, es un misterio para saber si quién va a ganar, porque también esa está bonita, me parece muy bonita esa también. No sé quién va a ganar, en serio, está muy rivalizado. Ay, Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver. Thank you.
sé si ustedes también estén cansados de ver este video. Yo digo que... Mirad, este niño está mamón. Sí. Soy un poquito mamón haciendo mis casas y muy estricto. Estricto soy lo que soy. Eso sí, lo... Usted ve una casa mía, es intocable. Un día me le puse bravo a una prima porque me destruyó con dinamita mi casa y usted viera cómo yo me puse. Me puse muy bravo porque yo como que la miraba y yo... Ay, ya me decía que yo parecía un diablo. Pero un diablo que... Nadie me ha llamado. Y yo tampoco soy así, prima. Pero me dijo que yo parecía eso cuando yo... Es que le hice una mala cara. Ni me acuerdo. De la rabia que creo que tenía. Que... Esa vez sí me dio tanta rabia. Que me rompió mi casita. Bueno, mi... Ya... Acá ya, listo. Vamos a ver. No sé, chicos, si están cansados. Yo sí, ya estoy como un poquito cansado del video. Un poquito porque... Que es cansador hacer un video así de largo. Y es que es mi primera vez. Por eso dirán que lo hice tan largo. Porque es mi primera vez. O sea, yo no sé hacer un video. Y no sé cómo calcularlo. ¿Y qué les iba a decir, chicos? Es que también hay cositas que uno como que está cansada. Pero hay cositas también que son chéveres, que me han gustado de Mastercraft. Porque hay cosas que son chéveres de este Mastercraft. Que, digamos, tú puedes... Digamos, hacer cositas chéveres acá. Pues de otras cosas sí es chévere. Me ha gustado Mastercraft. Por eso. Chévere. Pero a veces es cuando tú haces un video largo. Te puede demorar harto tiempo. Y hartas cosas, detalles. O sea, ya dirán como que, uff, este chico ya se pasó haciendo el video, pero sí tocan la vida porque nunca me ha gustado hacer un video corto. Si hago un video corto, no sé qué me pasaría, pero... Nunca me gustaría hacer un video corto. Aunque si digamos es rapidito así. También quiero subir videos. Quiero que se conecten conmigo. Y vean los videos de... ¿Esto cómo es que se llama? Ya se me están olvidando. De... Free Fire. Entonces, no sé si les gusten. Estoy buscando el aldeano. Que no lo encontré.
Por favor, ¿dónde está Aldeano? Aldeano. Tocó hacer eso, perdóname, porque... Voy a poner un aldeano para que proteja. Vamos a ver. Listo. Ya voy a terminar ya el videito. Que ya estoy como un poquito ya cansado, dirán. Yo ya sé que ustedes dirán, ese niño también ya está como que haciendo muy largo el video. Y sí, ya lo siento como aturagado, no sé. Ay, chao oveja. Señor. Espérenme en un momento. Bueno chicos, acá otra vez. Es que me habían llamado a una cosita. Entonces, perdónenme. Porque no les pude hacer el favor. ¿Esto qué pasó acá? Puede ser, no puede ser. Se me salió de control. No sé, se me está saliendo de control. Aldeano como que ya lo sospechaba, que ya como hacen como que ya lo sospechabas y no dijiste nada, aldeano. ¿Por qué eres así conmigo, aldeano? ¿Por qué? Conmigo, que soy tu amigo, aldeano. Dios mío. Mío, no voy a llenar todo esto de poquita. Sí, dime que sí, Dios. Listo. Este videito está bonito, pero está un poquitico larguito. No sé si... como... digamos, no sé. Colombia es una tierra de gente emprendedora que nos ha inspirado para... Queda bonito, pienso. No sé, digan en sus comentarios. Voy a hacer otra cosita. Porque queda más chévere.
a ver. No, no sé si tengo aquí. Escalerita. Ven. No sé si cómo me haya quedado, chicos. En serio, ya les dije. Díganme en los comentarios. Son los últimos ya de la piscina que me faltaba. Bueno, último voy a probar el tobogancito. Voy a hacer mejor este video de una hora lo quiero hacer este video. Voy a pausarlo mientras que pongo el pasto. Listo, chicos, ya puse la barrera de... Acá quiero poner... Chicos, acá ya les hice la casa. No sé si toca poner la decoración. Pues díganme en los comentarios para que haga un video de ponerle decoración. Porque es que ya estoy un poquito cansado. Entonces díganme en los comentarios. Pues chévere, no sé si... Quieren ver cómo quede cuando le ponga decoración, porque miren, ustedes dirán, así solo lo voy a dejar el video de hoy. Vamos a probar, como dije, porque es que estoy ya un poquito cansadito, como dije. Mira, oh sí. Está chévere así. Voy a poner acá una escalerita. Mira ahí. Y ya cursito. Dios, bueno, ya arreglamos esto. Y acá termino el video. Muchas gracias los que lo vean. Denle like los que les gustó. Miren cómo está la casa bonita. Miren cómo quedó la casa. Ustedes me dirán en los comentarios
¿Cuál quedó más bonita? Que la de mi compañero se ve chula. Me gusta la de mi compañero. Vamos a entrar. Oh, me gusta. Me gusta la idea. Oh, la camita ahí. Y acá. Ah, la. Yo no le puse colación como vieron en la piscina, nada. Porque como dije, yo voy a hacer un video si me escriben. Pero si solo me escriben, no sé si. Y muchas gracias. Chao, chicos.